Yo soy la mulata, tengo la boca de plata. Yo acá estaba enamorada, te cantaba serenata. Acordate que soy Natalia, reina de la piquilia. Deja que te combata ya. Ah, no, te hace falta coraje. Te hace falta coraje. Mi catarata que tu cerebro hidrata. Y vos, ¿por qué te asustaste? ¿Acaso no te comí a beso? ¿Acaso no te llené el vaso? ¿Acaso no deberías perder el miedo vos mismo para evitar el fracaso, eh? Te hace falta coraje. La verdad es que estamos muy contentas, sobre todo con el acto que hubo en el día 24. Participó muchísima gente, sobre todo muchísimas mujeres. Ese mismo día y en los días previos, preparando todo el tema de los rostros, las impresiones y de los rostros y demás. Entonces estamos muy contentas. Bueno, pues en los colegios y los institutos, pues genial, porque como siempre dijéramos que tienes la población allí, participan seguro. Y el resto de las actividades por los pueblos, la verdad es que también están respondiendo, salvo alguno puntual, están respondiendo muy positivamente, estamos contentas. Pues trabajamos conjuntamente en una mesa comarcal de prevención contra la violencia de género, ya llevamos bastantes años, y es una forma de trabajo conjunta en la que estamos distintas instituciones, está Cruz Roja, está también la Casa de Cultura, está el Itaca, entonces ya nos conocemos también de siempre, trabajamos conjuntamente en otros proyectos, es algo fácil para nosotros, como comentaba Lucía, pues cada año sí que tienes que darle de nuevo vuelta y pensar que va a llegar más a la gente, que puede atraer más. Solemos intentar que las actividades sean un poco variadas, que haya charlas, proyecciones, un poco que todo el mundo se sienta atraído para poder participar en todas ellas. Coraje, coraje, coraje.